profesionales, receptivos y muy bien preparados están los integrantes de la Orquesta Filarmónica de Sonora, afirmó el director concertista invitado Joseph Olechowski, pianista con una destacada trayectoria reconocida por organismos nacionales e internacionales, quien prepara desde el miércoles piezas de Chopin y Mozart y estrenos nacionales de obras del siglo XX. Encontré con mucho placer una orquesta joven, muy entusiasta, de mucha calidad, todos músicos profesionales de una calidad muy alta. Y entonces, y vengo un poco en doble papel como director y como pianista, y pues para compartir un poco lo que hacemos todos, que es la música de concierto. Los conciertos serán en el Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura de Sonora los próximos 16 y 18 de febrero a las 20 horas y el domingo 19 a las 18 horas. Te invitamos a que asistas a la sala de cine Alejandro Parodi en Casa de la Cultura los martes y viernes, ya que desde el 7 de febrero hasta el 30 de marzo, el cine de la Casa Cine Club tiene programado el ciclo de cine Sonora Documental. Te invitamos a que consultes la cartelera del ciclo de cine en www.isc.gov.mx. Entre otras actividades a destacar, en la Galería Eusebio Francisco Quino de Casa de la Cultura de Sonora fue el escenario propicio para la muestra de bordados de diseños Paulet Cultivando Tradiciones, en la cual 28 expositoras dieron a conocer los trabajos realizados bajo la dirección de la maestra Yolanda Zúñiga de Ramírez. Con el corte de listón, el acto fue inaugurado, donde se contó con la presencia de Ignacio Castillo, coordinador de artes visuales del Instituto Sonorense de Cultura, así como la presencia de la maestra Yolanda Zúñiga y Luis Enrique Cesaretti. Te invitamos a que consultes la cartelera de eventos culturales en www.isc.gov.mx y en las redes sociales de Facebook y Twitter. We'll be right back.